chicos, muy bienvenidos de nuevo al canal y al primer vlog del NaNoWriMo de este año. Sé que voy un poco tarde porque es día 8 de noviembre, pero bueno, no me importa. En este vídeo voy a hablaros un poquito de qué consiste este reto, qué me planteo yo para este reto en este año, y voy a hablaros básicamente de cómo tengo la novela y en qué momento emocional, en qué situación estoy con la novela. Pero antes de eso, hagamos un poco de recapitulación. NaNoWriMo, ¿qué es NaNoWriMo? NaNoWriMo es un reto de escritura que te plantea que durante todo el mes de noviembre tienes que escribir una novela de 50.000 palabras mínimo. Es como básicamente un reto que te hace pues que te sientes cada día a escribir un rato y practiques, practiques, escribas, escribas, escribas. Este reto lo descubrí en 2016, que fue el momento en el cual yo me senté a escribir sin ninguna historia en mente, completamente en blanco, y a raíz de lo que fue saliendo durante ese mes es lo que ha acabado siendo Cazando a Grace, que es la novela en la cual estoy trabajando aún ahora. Una cosa que me gustaba mucho de NaNoWriMo era este reto autoimpuesto de sentarte a escribir cada día y de llegar a conseguir 50.000 palabras, que de hecho lo conseguí el primer año. Ahora mismo mi novela tiene 98.000 palabras. Lo que pasa es que no está terminada ni de broma. El problema básicamente que he tenido yo con este reto fue que yo empecé a escribir, como os he dicho, en blanco, sin ningún tipo de planning, ni trama preestablecida, ni tenía idea de cómo iban a ser los personajes, ni de qué iba a tratar la historia, ni cómo iba a ser. Realmente, desde que empecé a escribirla en el primer NaNoWriMo, la historia se ha desarrollado muchísimo, han aparecido un montón de subtramas, un montón de personajes, o sea, la historia realmente se me ha complicado un montón. También tengo que aclararos que esta no es mi primera novela, no es la primera vez que me siento a escribir un libro, de hecho tengo un par. Lo que pasa es que esta sí que fue la primera vez que me sentaba en plan, sin plan previo. Yo normalmente lo que hago para escribir una historia, aunque sea una novela, un cuento corto o lo que sea, porque llevo mucho tiempo escribiendo, me gusta mucho escribir desde que soy pequeñaja, y tengo un montón de cuentos y paranoias escritas, en plan un montón de papeles, en Word antiguos y tal. Yo siempre lo que hago es, en mi cabeza, me hago un super guión de las cosas que quiero que pasen, cómo son los personajes, cuál es la trama general de la historia. Todo esto antes de sentarme a desarrollarlo, en plan toda la narrativa y todo bien puesto, ¿no? Digamos. ¿Qué pasa? Que con NaNoWriMo no hice esto. Básicamente porque yo tenía una idea muy pequeña, porque tuve un sueño muy random, ¿vale? De un médico y una pandillera. Solo os digo esto, que ya os he contado en algunos vídeos de qué va mi novela un poco. Entonces, bueno, tenía esa mini idea y de a partir de sentarme a elaborarlo y a medida que iba escribiendo iba creando los personajes de cero, iba y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, o sea, en verdad ha sido un proceso que me ha gustado, que ha estado guay porque me ha permitido descubrir una faceta de mi yo escritor, vamos a llamarlo así, diferente porque yo no solía improvisar tanto, yo solía tenerlo todo muy elaborado, todo muy, en plan, premeditado, y entonces luego pues lo iba montando como un puzzle, digamos. Aquí no, aquí empecé a pintar el cuadro desde cero. Y la verdad, o sea, es una experiencia que también me ha gustado, pero ha llegado a un punto en el cual se me ha ido de las manos y ahora mismo echo mucho de menos mi organización y mi planificación previa de antes, básicamente porque llevo eso, trabajando mucho tiempo en este proyecto, y si yo ahora me releo la historia, veo exactamente que a lo largo de toda la historia hay como diferentes fases, diferentes voces, o sea, la manera que tengo yo de escribir es completamente diferente. Y es algo que me alucina verlo, en plan, cómo ha ido cambiando mi voz, pero me horroriza porque es que no tiene ningún sentido y es una historia que parece escrita por diferente gente y no tiene ningún sentido. Esa es una de las razones por las cuales he decidido lo que he decidido con la novela, que ahora os lo comentaré. Pero no, como sabéis, con todo este proyecto, con toda esta historia, tengo una socia muy crack, que es Patricia. Patricia, o sea, la adoro, lo sabéis, porque es que se apunta a todas mis locuras, cualquier vídeo que le propongo, cualquier locura que le digo de hacer, se apunta, nunca me dice que no a nada. Y con la novela llevamos trabajando desde que terminara el NaNoWriMo primero y tal. Le dije, oye, necesito un poco de feedback porque es que estoy escribiendo cosas que no sé si se entiende, no sé si esto tiene sentido, esto te mola, no te mola, en plan, tener un poco de visión externa a mi cabeza, a donde estaba viviendo la historia en ese momento. Y ahí empezamos a que yo le explico las cosas a Patricia y según qué momentos de la trama pues me ha ayudado, en plan, a ver cómo lo resuelvo, cosas que se entienden, cosas que no. Y la verdad es que esta historia no estaría donde está si no fuera por ella, porque anda que no hemos hecho sesiones de Grace, de reuniones, de vamos a definir la trama, de vamos a ver cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Y bueno, un libro que empezó en plan con una idea chiquitina, ha acabado siendo una historia muy grande que se desarrolla. En principio iba a hacer una trilogía, pero es too much, es demasiado. Entonces la voy a dejar en una duología porque así que todo en un mismo libro no me cabe. Hay muchas cosas, mucho background, mucho tema que quiero explicar aún y que no me cabe todo en un solo libro. Entonces tengo, digamos, un esquema general de la trama de la historia sin definir dónde empieza y dónde acaba cada libro, pero necesito acotarlo y necesito reorganizarlo todo, coger todos los personajes, todas las localizaciones, absolutamente todo lo que ocurre en la historia, analizarlo bien y tal, para montar la historia
de manera coherente y con una misma voz. Básicamente esto es lo que quiero hacer en NaNoWriMo, o sea, voy a sentarme, me voy a releer toda la historia, que esto lo está haciendo Patricia también porque le exporté el manuscrito tal cual como lo tengo ahora, me está haciendo correcciones en plan de faltas, cosas que no se entienden, palabras que repito mucho y estas cosas, pero básicamente lo que voy a hacer yo con este manuscrito que tengo ahora, que es el que os digo que tiene 98.000 palabras y 18 capítulos, cogerlo, romperlo, usarlo de esquema, en plan, usar el puzzle y recomponer y volver a escribir toda la historia. Aquí es cuando todo el mundo se tira los pelos y me dice, Cris, estás loca, pero ¿por qué vas a volverlo a escribir si ya lo tienes escrito? Bueno, pues básicamente porque odio cómo es, o sea, no lo odio, o sea, me encanta. Hay capítulos que es en plan, ¡oh, este capítulo me encanta! Y luego hay capítulos en plan, no, esto no es así. Es como que al haber desarrollado toda la historia, ahora tengo muchas cosas más claras, entonces hay cosas que faltan en el principio, o sea, se me ha descoordinado todo y es un caos tremendo. Entonces, cosas que voy a hacer este NaNoWriMo. Primero de todo, esto que voy a empezar a hacerlo ahora, hoy, que va a ser seguramente pues con mi señora pizarra, voy a sentarme, voy a leer el primer capítulo y voy a hacerme un esquema de todas las cosas que pasan, o sea, un super hiper mega resumen, un guión general de lo que tengo escrito en ese capítulo. Y esto lo haré con todos los 18 capítulos que tengo escritos, ¿vale? O sea, los voy a esquematizar todos para saber qué hay en cada capítulo. Una vez tenga esto hecho, voy a coger la trama general que tengo escrita en plan y comparar dónde está qué, si hay cosas que faltan, si hay cosas que sobran porque van al segundo libro y empezar a organizar las dos tramas de los dos libros porque se dividen temporalmente. O sea, el primer libro pasa todo en plan en presente, 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 pero el segundo libro empieza con un super flashback que descubrimos mucho background de la protagonista, de Grace, otras cosas que se descubren de su banda, porque ya os he dicho, pues una pandillera, etc. Otros personajes que también aparecen que son importantes para luego la trama con los malos, cómo se desarrolla hasta el final. Y bueno, básicamente esto. Necesito desglosar todo lo que tengo escrito ahora, compararlo con la trama general de la historia y unirlo todo de manera que cree un super esquema, un super guión y tenga definido libro 1 y libro 2. Esto es lo que haré en la primera parte de NaNoWriMo. Otras cositas que voy a hacer también en la primera mitad de NaNoWriMo es actualizar las fichas de personajes, que yo cuando escribo siempre me ayuda mucho buscar fotos, en plan imágenes de, o sea, busco una imagen de alguien que se parezca mucho a quien yo tengo en la cabeza, porque me ayuda mucho a la hora de imaginarme las escenas, porque yo cuando escribo, o sea, yo lo veo, yo estoy viendo una peli en mi cabeza, ¿vale? Yo estoy viendo una peli y yo, entonces lo que hago es describirla. Eso es como funciona mi proceso de escritura. Entonces, tengo que actualizar las fichas de personajes, tengo que reorganizar los capítulos, en plan, cambiar títulos de capítulos y demás. Pero no, básicamente lo que haré será eso, en plan, reorganizar toda la trama, reorganizar toda la historia, tener absolutamente todo claro, en plan, todos los cabos que hay ahora mismo sueltos, atarlos todos, tener un super guión y entonces sentarme, abrir un documento completamente nuevo, un nuevo manuscrito, y empezar a trabajar la historia desde cero. Pero voy a usar, en plan, mi intención no es hacer copy-paste. Mi intención es, por ejemplo, capítulo 1. Me voy a leer el capítulo 1, voy a leer lo que tengo en el guión para el capítulo 1, ver qué falta, ver qué no falta, ver qué sobra de lo que ya tengo escrito. Y entonces coger la idea general de eso y empezarlo a escribir ahora todo con la voz que tengo ahora mismo, que sinceramente es la que más me gusta hasta el momento, en plan, mi manera de escribir ahora mismo. ¿Vale? No sé si se está entendiendo mucho esto, pero bueno. Entonces este es mi plan. Y esto lo iré haciendo pues con todos los capítulos. Esto lo voy a empezar ahora con el NaNoWriMo. Sé, soy muy consciente que entre el NaNoWriMo, Christmas Hack y todo esto, esto no lo voy a tener acabado para final de año, ni de broma. O sea, yo en 2 meses no reescribo la novela entera, ni de broma. Pero quiero hacer esto básicamente pues para poder escribir a gusto. Porque realmente a mí escribir así tal cual me gusta, pero luego me supone mucho trabajo de edición. Básicamente porque es que cojea todo. Todo cojea, me voy pateando cosas, luego me equivoco con nombres, es como un drama. O sea, para practicar, quizás con alguna historia más corta, empezar de cero así y tal, pues está bien. Pero yo soy organizada hasta para escribir, entonces lo siento, pero sin mi planificación no voy a ningún lado y me da mucha rabia, en serio, no haber trabajado la idea antes de lo del NaNoWriMo y haberme puesto a escribir bien como las otras veces que lo he hecho, porque las otras dos novelas que tengo escritas, el proceso de escritura fue una gozada, básicamente porque yo sabía lo que iba a pasar y estaba mucho más cómoda escribiendo que no como todo este último año que llevo trabajando a rachas en la novela, porque es que no me apetece sentarme a escribir porque no me gusta nada cómo está quedando y porque básicamente mi subconsciente sabía desde hace mucho tiempo que voy a tener que reescribirla entera, porque es que hay partes que parecen libros distintos, os lo juro.
hay cosas de mi estilo que quiero cambiar, voy a tener en cuenta todas las correcciones de Patri y tal, entonces, bueno, pues esto, este manuscrito es ahora básicamente la base del nuevo manuscrito. ¡Ah, Dios mío! No me espera faena ni no. Pero sí que os tengo que decir que la historia ahora mismo mola muchísimo más de como la planteé al inicio. De hecho, con Patri hemos tenido, esto que os digo, varias sesiones de planificación de la trama y tal. Se nos ha ido la pinza un poco con el tema de las bandas y subtramas. No sé, pero hay partes que me gustan un montón. Cositas que os quiero ir enseñando en estos vlogs, que tampoco haré mucho, a lo mejor hago pues tres o una cosa así. Bueno, este es en plan, voy a explicaros un poco cómo está mi drama escritor ahora mismo, porque también he tenido un montón de bloqueos este año en plan de tener ganas de tirar la novela a la basura, porque tengo un montón de ideas para una saga enorme en la cual quiero ponerme a trabajar ya, o sea, me gustaría ponerme a trabajar ya, pero Grace es una tarea pendiente y quiero hacer los dos libros y quiero hacerlo bien y luego ya me pondré a trabajar en la siguiente saga. La siguiente saga es una saga enorme que llevo años trabajando en ella, en plan de hacer ideas. Tengo como por, no sé, 15 libros pensados ya, son en plan más cortos y son todos de fantasías, como todo un super universo. Bueno, esto ya os lo contaré cuando haya terminado esto. ¿Qué más veremos en estos vídeos? Aparte de verme a mí, que os voy a ir explicando un poco cómo voy, número de palabras del nuevo manuscrito, etc. Voy a enseñaros el bullet journal de Grace, que tengo uno en plan bullet journal de escritura. Os voy a explicar para qué lo uso, cómo lo uso. Este seguramente será el próximo vídeo. Ahora que ya os he puesto un poco al día, os enseñaré para qué lo he usado hasta ahora y cómo lo voy a usar a partir de ahora para la nueva Grace, la nueva novela. Tengo que deciros que estoy súper orgullosa de Grace, o sea, como personaje me encanta. Es una chica en plan increíble, o sea, es que creo que es la primera vez que estoy tan orgullosa de un personaje que he escrito. O sea, me parece tan real y a la vez tan increíble, no sé, me gusta un montón. Nada, espero, o sea, sé que llevo como desde hace 2 años creando hype con esta historia y quiero que la leáis algún día, pero ya me conocéis de sobras, soy súper autoexigente conmigo misma, muy tiquismiquis, muy perfeccionista, y hasta que no tenga, primero, un libro terminado, eso primero de todo, y luego algo de lo que realmente esté orgullosa y diga, ya está, vamos, este es el momento de sacarlo a la luz. Sabéis que hasta ese momento me va a costar mucho llegar, pero os pido por favor que tengáis paciencia porque Grace lo merece. Pues nada, voy a callarme, me voy a poner a trabajar, os voy a poner un poquito de timelapse y ya nos vemos en el próximo vlog de NaNoWriMo. Así que nada, dadle like a este vídeo, decidme abajo en comentarios si queréis ver más vídeos de escritura, podemos hacer un question and answer de escritura, dejadme abajo preguntas, ideas para estos vídeos y quizás puedo prepararos alguno para el Christmas Hack. Y nada, yo me voy a sumergir en mi mundo, en mis palabras, en Grace, y voy a empezar a darle caña. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en el próximo. Adiós.